Bueno, en este ejercicio de acceso a ciclos formativos de grado superior de economía, nos piden que señalemos si cada elemento patrimonial, cuenta, es de activo, de pasivo, es algo que tenemos o es algo que debemos. Bueno, empezamos con las construcciones. Las construcciones son de activo porque es algo que tenemos, ¿vale? Ahora, la reserva legal es un dinero que tenemos que tener guardado por si alguien no nos lo pide. Eso es pasivo. Caja, está claro que es algo que tenemos. El dinero que tenemos en la caja es activo. Los acreedores es dinero que debemos, igual que los proveedores, es pasivo. Propiedad industrial es algo que tenemos también, es un activo. Los proveedores es algo que debemos, unas personas a las que debemos el dinero por comprar la mercadería es pasivo. La mercadería es algo que tenemos en el almacén, activo. Los clientes es un dinero que tenemos el derecho de cobrar, por tanto es algo que tenemos, es activo. Deudas a largo plazo con entidades de crédito es un dinero que hemos pedido y nos ha dado el banco, pero que lo debemos pagar a la larga. Es algo que debemos, es pasivo. Inversiones financieras temporales es un dinero con el que he comprado acciones, por ejemplo, es algo que tengo, las acciones. Es activo. Los deudores es como los clientes, alguien que nos debe dinero, es activo. Valores de renta fija a largo plazo. Yo creo que es algo que tenemos. Hemos comprado también acciones. Activo. Mobiliario es algo que tenemos, es activo. Proveedores, efectos comerciales a pagar. Los efectos son letras que tenemos que pagar. Pasivo. Los bancos son activo, dinero que tenemos. Clientes, efectos comerciales a cobrar, es gente que nos debe dinero y nos lo ha formalizado en forma de letras, es activo. Los proveedores de inmovilizado a corto plazo, es dinero que debemos a nuestros proveedores, es pasivo. Y la suma del activo tiene que ser igual a la suma del pasivo, ¿vale? Entonces, nos piden que calculemos el capital social. Aquí, en la suma del activo, nos tiene que dar un número mayor que el que nos da en el pasivo y la diferencia va a ser el capital social de la empresa. Entonces, tendríamos que sumar todas las cuentas de activo, que son 300 más 2 más 100 más 30 más 50 más 8 más 4 más 50 más 80 más 3 más 10. Esto me da 637.000 euros. Y la suma del pasivo es reserva legal 50 más acreedores 57 más proveedores 130 más deudas 150 más proveedores 30 más proveedores de inmovilizado 20. Eso me da 437. Entonces, el capital es la diferencia de esos dos, que es 200. 1.000 que forma parte del pasivo y que al sumarlo me va a dar efectivamente 637.000 euros.